El secretario general del Partido Socialista en Don Benito, José Luis Quintana, ha dado a conocer los datos del paro del mes de mayo en la localidad. El pasado mes de mayo, al 31 de mayo, los parados en Don Benito eran 4.382 parados, de los que 1.951 eran hombres y 2.431 mujeres. La evolución para el mes de mayo fue que el paro bajó en solo 12 personas en Don Benito, lo que representa una bajada del 0,27. Asegura que es llamativo el dato, ya que en mayo suele aumentar el empleo. Se aprecia, por tanto, un estancamiento precisamente en los meses que habitualmente más se generaba empleo. Solamente por haceros una comparación, si vamos a mayo del año 2011, en mayo del 2011 el paro bajó en Don Benito en 281 personas. Es decir, el 7,78%. 281 personas en el año 2011, solo 12 en el año 2012. Las contrataciones que se producen durante esta época del año en agricultura, centales, hortofrutícola, construcción y hostelería se ven contrarrestadas por los efectos de la crisis, por los recortes y por la infame actuación en materia de empleo del Partido Popular tanto en Extremadura como en Don Benito. Han aumentado un 32% aproximadamente el número de parados a nivel interanual. En cuanto al tramo interanual, si comparamos el total de número de parados que había el año 2011 con respecto al año 2012, el incremento es 1.051 personas, es decir, el 31,55%. Esto quiere decir que uno de cada tres parados de Don Benito coinciden en la época de gobierno del señor Monago en la Junta de Extremadura y Mariano Gallego en Don Benito. Don Benito es la segunda ciudad donde más ha subido el paro en el mes de mayo. Don Benito es la segunda, volvemos a decirlo, la segunda mayor subida de paro entre todas las ciudades de referencia extremeña. El Partido Socialista ha denunciado una vez más la falta de iniciativa del Partido Popular que gobierna en la localidad. Los responsables locales, instalados en su incapacidad y en su apatía, no se dan por aludidos y prefieren juegos de artificios, insultos o regate corto. Lamentamos el desamparo al que se ve sometido Don Benito por parte de la Junta de Extremadura y del alcalde señor Gallego en nuestra ciudad.